las mujeres a ratos. Las mujeres a ratos parece que vivieran como en un mundo aparte, o de verdad, o sea, es un mundo. A mí me gustaría imaginarme eso. Porque uno va conociendo cosas de las mujeres. O sea, las mujeres tienen unos talentos únicos. A mí, por ejemplo, me encanta el talento que tienen las mujeres, que es capaz de decirle a uno una cosa y uno no sabe qué fue lo que le dijo. Ay, no vale, hueva. Yo pensé que era una hueva. Tiene como un piropo, como un insulto, como un jugador, como un hueva. Pensé que era tan huevo. Sí, entonces, sí, yo digo, las mujeres tenían virtudes en un mundo aparte. ¿Cómo sería eso? O sea, imagínense, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio mental aquí con ustedes. Yo propongo que creemos un mundo que fuera solo para mujeres. Ojalá existiera un mundo solo de mujeres, donde pudieran hacer lo que les dé la gana, o sea, tranquilamente, donde pase lo que ellas quieren. O sea, imagínense un mundo con autopistas de 8 carriles para cada una. Ahí sí pueden poner la direccional de la izquierda y voltear para la derecha. Y donde cada curva tiene un kilómetro de distancia para que se acuerden justo en esa esquina que era por ahí. Era por ahí, no te pi, bruto animal, qué penas, mujeres. Sí, o esas novias que van con uno y se le atraen un taxista. O sea, esos taxistas que no pasaron el casting de una película de Víctor Gaviria por miedosos. Y se atraviesan. No, déjalo. No, ¿cómo que déjalo? ¡Pi, bruto animal! Entonces, quedó, parcero, ¿qué pasó? Con gusto, hello, Kitty. No, güey. Imaginemos ese mundo. Un mundo solo habitado por mujeres, donde pase lo que ellas quieren. Hagamos el ejercicio. Pongámosle para empezar un nombre bien original. Mundo Mujer. Listo. ¿Cómo sería Mundo Mujer? Sería más o menos así. Con ustedes, la presidenta de Mundo Mujer, Verónica Poveda de Polanía. Informal, no, vamos a hacer serios, pues serios. Compatriotis. Hoy por la tarde salí un ratico a tomarme un café con la ministra de maricaditas varias. Nos pusimos a conversar unas cosas de la vida tan lindas y llegamos a una conclusión. Tú puedes, amiga, tú puedes, son solo gallinas. Nos pusimos a conversar unas cosas tan bonitas y llegamos a una conclusión. Una conclusión soñada. Y se las quiero compartir. Silencio, pues. El hombre complementa al hombre. Y ya ustedes saben que sigue ahí para adelante, pero a ver. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a Mundo Mujer. Un mundo maravilloso. Un mundo perfectamente bien diseñado. Donde cada mujer vendrá con su propio kit personal. Su amigo gay y su bobo útil. Todas tienen un amigo gay y un bobo útil. ¿Quién es el amigo gay? Ese man que sabe qué pasa con ella físicamente. O sea, no cae, cero Cami, pues vos hiciste algo, pues a mí no me engañabas. O sea, vos te bajaste 2 tonos del pelo.
Así, ¿cómo sabe? Porque cuando todos nacemos, a todos nos insertan Windows Vida y nosotros venimos con Paint, una paleta de colores básica, amarilla, azul y rojo. Uno con eso sobrevive. Diego, tenés paleta, solo me queda la roja. Y uno no sabe qué es, pues la come. Este man no, es más de una paleta de colores que incluye frutas, verduras, animales, cosas y sensaciones. No, es en serio, cambia esa camiseta. Azul ilusión, apenas para los zapatos salmón. Ah, bueno. Y está el otro extremo, que es el bobo útil. ¿Quién es el bobo útil? Todos. El resto, todos los que están acá son bobos útiles. Si ya están casados, es el huevón oficial. Es que no, sí, de verdad, uno llega a la condición de bobo útil porque uno está enamorado de la niña, entonces uno es capaz de hacer todo por ella. Y gracias al bobo útil es que uno conoce la frase de batalla de toda mujer. La frase de batalla de toda mujer es: pues vos estás confundiendo las cosas. En serio, pues Alejo, el hecho de que yo te reciba todas las invitaciones que me haces, que me dejes invitar a un restaurante carísimo y pida el plato más grande de todo para comerme solo un patacón, y que si un viernes por la noche yo te llame porque me dejaron plantada a las 11 y media de la noche para que me lleves y me saques y vengas por mí, me recojas y me llevas a ese sitio donde está mi exnovio chupándose otra vieja, entonces yo la rabia, me emborracho, me tomé todo, una botella de whisky de plata tuya, y después de la borrachera me terminando picos con todo el mundo, acostándome con todos menos con vos. Eso quiere decir que vos y yo tengamos algo. Esos son lo que yo llamo aplausos de dolor. Hoy estoy pagando yo. Es que gracias al bobo útil. Es que ya está viniendo el bobo útil, que es muy normal oír esta frase viniendo de su boca. No, tranquila, yo pago lo tuyo. Y lo de tu novio también. Por eso, niñas, yo hoy tengo una campaña que se las quiero extender a ustedes. Niñas, miren ese bobo útil que tienen al lado. Mírenlo, mírenlo a la cara, mírenlo a los ojos. Tengan esa dignidad al menos. Mírenlo, miren ese Juan Carlos, ese Santiago. Si hay un Jonathan Snyder, parce, yo invito a Paul. Ese tipo va a hacer todo por usted. Es que pues... ¡Marica, es que huele mucho! ¡Yo soy un bobo útil, pero tú sabes lo que se siente! ¡Miren ese tipo que tienen al lado! Él va a hacer todo lo que esté a su alcance por verlas felices. Por eso yo hoy les pido solo una cosa. Una de sus negocios. Un día, así sea por error, ¡pelele una tetica, hombre! La puntica nomás. Y listo, y ese man muere feliz. Y listo, ya, y se va.